Las Mil y Una Noches. De Flans, en la tercera temporada de Esta Historia Me Suena, con mi querido Luis Javier. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¡Qué gusto! Muy bien, me da mucho gusto en esta serie tan exitosa, tan buena, tan bien hecha, que nos arregla y nos gusta, sí, verla por las tardes, de verdad. Y nos hace cantar y bailar. Exacto. Y emocionarnos con estas canciones que las hemos escuchado mucho tiempo atrás, pero siguen estando de moda en las Así generaciones. Es. Y como de una canción te vas a toda una historia. Exactamente. Eso es lo bonito. Y hablando de esa historia, mi querido Luis Javier, yo quiero que nos cuentes un poquito lo que nos puedas contar acerca de tu personaje. Así es, así es. Pues mira, es un padre de familia, amoroso, con dos hijas, a las cuales quiere mucho, aunque la vida a estas niñas no las ha tratado todo lo bien que debiera de ser. Entonces, pues como padre, pues te abocas en tratar de darles una educación, de estar al pendiente de ellas, de respetarlas, claro, de apoyarlas. A veces, pues las relaciones que pueden tener ellas no son las mejores. Y siempre hay que apoyarlas, eso es lo definitivo, porque ese es el amor del padre. Claro, y creo que los papás nunca dejan de terminar de trabajar con los hijos, ¿no? Como de hacer su chamba como padres. No, para nada, nada. Yo creo que desde que te dicen que vas a ser padre, te lo digo porque yo lo soy, a partir de ese momento ya las cosas cambian radicalmente. Uh-huh. Ya dejas de vivir tanto para ti, para vivir, claro, más por ellos. Claro. Y no acaba, porque primero de bebés, luego de niños, de adolescentes, de adultos, y luego de adultos, y luego ya como abuelos uno, también. Tiene, no, a mí no me ha tocado todavía, pero siempre está uno, sí, pendiente, o sea, es imposible. Es inevitable, ¿no? Así y es. En el tema de todos los problemas familiares que surgen después de lo que va a pasar en el capítulo, que ustedes lo van a ver. Porque lo tienen que ver. Porque no les podemos decir no nada, ¿verdad? Ya les había, nada. Bueno, me amenazó que si decía algo, no. Me matan a mí. ¿Tú crees que los problemas familiares puedan resolverse más fácil o sean más difíciles para resolverse en la vida real, por así decirlo? Creo que son los problemas más difíciles. ¿Por qué? De hecho, porque mira, todos los demás problemas son de tipo externo. Uh-huh. Te vienen de alguna manera y bueno, entre todos se pueden resolver, puedes cambiar, puedes hacer un cambio en tu vida, en tu trabajo. Pero cuando los problemas se crean en casa y cuando los problemas los tienes bajo el mismo techo y sobre todo entre gente que quieres mucho, ahí está lo complicado. Son los problemas más difíciles, que traen consecuencias luego, claro, de adicciones mentales, uh-huh, desubicación, en fin, el sí, problema sí, sí, del hogar creo que es el más importante. Y al que más empeño le deberíamos de poner para que se resuelva, ¿no? También. Claro, claro, y es lo que pasa un poco, miren, programas uh-huh, como este, de Esta Historia Me Suena, el dicho, uh-huh, siempre están tratando problemas que tienen que ver con la familia, uh-huh, que tienen que ver con la pareja, que tienen que ver con esa relación interpersonal, cotidiana, privada, cotidiana, que es donde precisamente están los problemas más fuertes. Así es, querido Luis Javier. Así que no se pierdan este capítulo y los demás también que tengamos para ustedes, porque, como bien lo dice, son problemas reales que todos a lo mejor hemos pasado en algún momento, así otros es, no los hemos pasado aún, pero te van preparando y te van enseñando el camino, ¿no? Claro, y por eso le está gustando tanto a la gente. Uh-huh. Por eso la gente se pega mucho a este, claro, tipo de programas. Y también por las porque canciones. Porque las canciones. Que claro, ahí sí quiero que cantes conmigo, querido. Hay una canción muy bonita de Flans, ¿te acuerdas? Y dice, las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. ¡Qué bonito! Yeah, ¿qué? Sí. Me gusta esto. Además, de cantar. Era de mi época, esa es una época muy bonita. ¿Y cómo la bailabas? Pues esa era de las de acá. ¿Ah, sí? ¿De cachetito? Sí. ¡Ándale! De cachetito y más cosas. ¡Ah, caray! Bueno, ahí luego me platicas porque estamos en horario familiar. Claro que sí. Oye, ¿alguna vez, haciendo referencia a este verso de la canción, te tocó pasar esas mil y una noches con una pareja, con el amor de tu vida, y de repente algo pasa que ya no pueden estar juntos, que la vida sí, solita se encarga de separarlos? Pasa. A veces así pasa. Y luego cuando te toca pasar las más de mil y una noches con el amor de tu vida, qué pues maravilla, mejor todavía, ¿verdad? Pero sí, sí ha pasado, y duele.
duele mucho. Me imagino. Por eso es que la canción tiene, aunque tiene esta parte bonita. Rosita, y alegre. Y así, pero en el fondo hay una melancolía ahí. ¿Verdad que muy sí? Especial. ¿Alguna vez dedicaste esta canción? Pero vamos, si es de las, de las que yo ponía una hora ya en el coche. Ajá. Regresando de la... Te imagino perfecto, ¿eh? Sí, 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 te imagino perfecto. Oye, Luis Javier, ya por último, ¿cuál sería tu mensaje final que le puedas compartir a los Mesonalovers que nos están viendo, ¿no? Como esta reflexión de personaje, de papá, de lo que llega a pasar con las hijas, que nos puedas compartir. Pues mira, en el fondo, la familia. Creo que nos tenemos que acercar mucho a la familia. Hemos vivido últimamente tiempos muy difíciles, todos sabemos, todos andamos cargando algo nuevo en nuestras vidas, que ahora nos los quitamos para trabajar, pero esto nos ha tenido, nos debe acercar mucho más a la familia, que es el seno de nuestra casa, de nuestro hogar y del verdadero amor. Creo que es lo importante. Hay que rescatar mucho eso, ¿no? La convivencia, el tema de la familia, arreglar los problemas a tiempo. Ahí, saber hablar. Saber escuchar, que también, luego es lo más difícil. Tener apertura de ambas partes, aprender mucho de los papás también aprenden de los hijos. Y decirles en vida, ¿no? Sí. Lo que los queremos. Claro. Porque uno nunca sabe. Claro, hace falta ese ping-pong. Exactamente. Te amo, me amas. Te amo, me amas. Y reciprocidad, ahí ¿no? Ahí nos la llevamos. Me encanta. Ah, Luis Javier, es un placer como siempre tenerte con nosotros. Nuria, sabes que verdad. Te quiero mucho, te admiro. Yo te quiero mucho. Y me da mucho gusto verte por aquí también después de algunos años algunos de que trabajamos juntos. Que estuvimos juntos. Exactamente. Y no se vayan a perder las mil y una noches. Por favor, y ahorita me cuentas. Sí, yo luego te cuento todo esto. Sí. Por las estrellas. Por las estrellas. Gracias, la música se vive aquí, en esta historia me suena.